La Feria de la Mujer y Economía Violeta del Cantón Morona se realizó este jueves 8 de junio en el Teatro Washington Ricaurte de la ciudad de Macas. En el evento intervinieron varias mujeres lideresas. Muchas veces es invisibilizado. A veces creemos que las mujeres no tenemos ese rol preponderante, pero sin embargo, desde nuestros hogares hacemos ese ejercicio de contribuir a la sociedad, porque generamos hombres y mujeres que van a servir a la sociedad. El hogar, la primera escuela para aquello. Este evento es para ustedes, primero pensando en dar a conocer las habilidades que tienen las mujeres con una exposición del stand. Por eso se llama Economía Violeta. Por otro lado, también se tenía previsto en este evento firmar un convenio con el Ministerio de la Mujer para que funcione la Casa Violeta. Sin embargo, por temas de agenda, no está la ministra en este momento, pero el proyecto va a darse con el apoyo de ustedes, para ustedes, a fin de que las mujeres desde sus diferentes edades puedan tener un espacio de atención integral a ustedes. De nuestra parte, como Consejo de Protección de Derechos, el municipio del Cantón Morona, el sistema de protección que estamos integrados, cada una de las instituciones, el Ministerio de Educación, el MIES, la Defensoría Pública, la Judicatura, el CONADIS, los pueblos y las nacionalidades con el enfoque intercultural, estamos para trabajar juntos de la mano para de ese modo disminuir el índice de la violencia en la provincia de Morona, Santiago y particularmente en nuestro cantón. Tenemos la intervención por parte de la doctora Alexandra Ordóñez, delegada del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos de la provincia. Como vocera del Ministerio de la Mujer y representante de la sociedad civil, es para el Ministerio de la Mujer y para el gobierno de nuestro señor presidente que haya fomentado los centros Violeta a nivel de país. El Ministerio de la Mujer ha visibilizado la necesidad de la creación de un centro Violeta en Morona, Santiago. Dentro del análisis, este centro Violeta tiene que funcionar aquí en Morona, Cantón Morona, Ciudad de Macas. He ahí que agradecemos la predisposición y la apertura del ingeniero Francisco Andramuño, alcalde del Cantón Morona, en brindarnos y buscar el espacio para que se firme un comodato de uso por 15 a 20 años para que este centro funcione. ¿Por qué la necesidad, nos preguntaremos, y quienes hemos estado en el área de violencia intrafamiliar y de género, creemos necesario la construcción? Quienes hemos trabajado a diario, no solamente estos 4 años dentro de la institución del sector público que conoce violencia de género contra niños, niños y adolescentes, sino quienes hemos venido trabajando durante más de 15 a 18 años en este tema, logrando que los derechos de las mujeres se respeten, logrando que los derechos de las mujeres no se vayan para atrás y persistiendo en que aquellos derechos no logrados podamos conseguirlos. Pero la visión del Ministerio de la Mujer va mucho más allá. La protección a mujeres víctimas de violencia, a niños y niñas y adolescentes con el Centro Violeta. El Centro Violeta logrará la atención integral, emergente, de atención médica con un médico perito legista, también con psicólogos y algo innovador, la atención jurídica inmediata, que servirá de apoyo también a la Defensoría Pública, quienes muchas de las veces no se dan abasto en dar soluciones a las necesidades. El problema de violencia de género es latente. Debe tocarnos no solamente, sino también el corazón, señoras autoridades que hoy están a cargo de la ilustre municipalidad. El problema de género no solamente es una preocupación
debemos ocuparnos de darle soluciones inmediatas. Morona Santiago se encuentra en el segundo puesto a nivel nacional de la provincia más violenta como mujer. Exhortamos a todas las autoridades que están a cargo de las instituciones del Sistema Integral contra la Violencia de Género, que consta en la Ley Orgánica de Reeducación de Violencia, no parar, continuar con las mesas de género y justicia, que se han logrado muchas cosas. Aquella provincia, Morona Santiago, que hace 4 años no se escuchaba a nivel nacional porque ha generado proyectos innovadores a nivel de país, hoy está. Hoy está Morona Santiago liderando proyectos emblemáticos para el control, prevención y erradicación de violencia de género. A nombre de la señora ministra Paola Flores, de su asesora Margarita Carranco y de quien habla la vocera del ministerio a través de la sociedad civil, doy las gracias por este espacio y ratifico a nombre de la señora ministra el agradecimiento al señor alcalde de Morona con la finalidad de que el Centro Violeta se haga efectivo. Pero adicional, ponemos a predisposición la colaboración con el GAD municipal en lo que es capacitaciones para prevención, erradicación de violencia de género. Gracias, hermanas jubiladas, por ese apoyo que allá vamos a realizar la Casa Violeta. Muchas gracias por dejar alzar esa voz y pensar por toda la provincia. Ellas han dicho, está bien, aquí tenemos nuestra casita, pero el beneficio va a ser para toda la provincia y para todas las mujeres. Y para nosotras también, aunque nos hemos jubilado, no dejamos de ser mujeres. Y quizás para futuras generaciones. Y ellas no han dudado y han dicho que sí, nos van a ayudar con el comodato para que la Casa Violeta se dé en ese lugar. Decirles a ustedes, mujeres, quizás se preguntarán, ¿qué es la Casa Violeta? La Casa Violeta se ha ido realizando en las diferentes provincias del país y esta vez, gracias al ojo de la ministra y a sus allegados, han decidido hacer en el Cantón Morona. ¿Y por qué en el Cantón Morona? ¿Y por qué en la Amazonía? La provincia de Morona, Santiago, tiene la mayor tasa de violencia y especialmente el Cantón Morona. Sobre todo en las comunidades rurales, en las parroquias rurales. Es por ello que conjuntamente con Rosita Huanach, el día sábado recorrimos en los distintos lugares visitando a nuestras mujeres de las comunidades y los síndicos y nos reunimos con las organizaciones. ¿Para qué? Para que no vean esta violencia como cultural. Está bien que rescatemos nuestra cultura, pero la violencia va más allá. Decirles a ustedes, mujeres, que sí, como habíamos conversado y contaba Rosita, hoy día vamos a hacer una carta de compromiso, de convenio, para que desarrolle la Casa Violeta. Pero sin embargo, hay ese compromiso, sí, de la ministra con el alcalde de realizarlo. Pero hemos aprovechado este momento previsto para que ustedes demuestren lo que ustedes saben hacer, manualidades, si saben hacer artesanías. Y es así como nosotros queremos dar inicio a esta actividad para poder forjar de la mejor manera. Queridas mujeres, yo les doy la bienvenida y agradecerles y doy por inaugurado esta actividad de la economía violeta.